Buen día a todos, vamos a comenzar con este webinar. Y bueno, darles la bienvenida una vez más a otro de los webinars de Cluster Industrial. Esperemos que los que ya nos hayan acompañado antes, pues les damos la bienvenida de regreso. Los que sean la primera vez que nos visitan en estos webinars, les damos también la bienvenida. Esperemos que nos estén acompañando en muchas otras ocasiones. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Jónima, la cual nos hablará sobre la gestión del conocimiento Knowledge como ADN del SGC, procesos y estructuras del SGC y gestión normativa como parte de la mejora continua. La intención de este webinar, por supuesto, es mejorar la gestión de calidad de forma segura, colaborativa e intuitiva a través de mapas y flujos, acorde a los procesos, documentos, normas, reportes y notificaciones. Además, nos hablarán sobre SoulQ, una solución para procesos con normatividad y regularización. Y para abordar estos temas nos acompañarán aquí Jorge Acuña Martínez, él es socio de negocios del Grupo Jómina, que por más de 20 años ha colaborado con sus clientes con soluciones de optimización de procesos y acompañamiento en procesos de calidad. También está aquí Paulina Palacios Vega, ella es Key Account Manager, que durante más de 5 años se ha desarrollado en las áreas de calidad de las empresas. Y por último, y para iniciar esta sesión al público, está Raúl López Cardiel, quien es investigador de mercado para la mejora y desarrollo de servicios SaaS y soluciones integrales. Con él vamos a iniciar este webinar. Le damos la bienvenida a Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por darse el tiempo y el espacio para asistir a este webinar que, como ya enfatizó y dio la introducción Adrián, el objetivo de este webinar es poder apoyarles a evolucionar a lo que normalmente las áreas de calidad gestionamos como parte de la documentación normativa o no normativa. Cabe mencionar que pues, dentro de cualquier empresa, pues, no solamente las áreas de calidad que se someten a certificaciones en alguna norma de ISO, pues tienen necesidades de evolucionar a no solamente un repositorio que sí tiene pues, una actualización o un sentido cronológico de la información, sino explotar la información. Sabemos que uno de los valores más importantes de cualquier organización no es solamente el registro día a día de lo que conlleva la operación, la administración del negocio, sino poder realmente tomar acciones proactivas que hagan que seamos más eficientes y todo esto, pues definitivamente, como parte del ADN de una empresa y del sistema de gestión de calidad dentro de las organizaciones. Una de las cosas que abordaremos dentro de este webinar es, bueno, pues darles una semblanza muy rápido de quiénes somos dentro de México y del mercado que hemos participado en diversos sectores industriales, administrativos, etcétera. Posteriormente nos dará la ponencia, pues digamos, clave de este webinar, el ingeniero Jorge Acuña, que es el punto 2 de la gestión del conocimiento como el ADN del sistema de gestión de calidad. Y al final, la ingeniero Paulina Palacios nos dará una demo de la solución que apoya como cualquier parte operativa dentro de una organización a ser eficiente lo que un consultor con más de 20 años le da valor de negocio a una solución. Sabemos que toda solución requiere de un especialista para que realmente pues, podamos apoyar la parte teórica con la parte digital. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo de más de 40 años, somos un grupo de tres empresas 100% mexicanas, en donde hemos venido desarrollando diversas integraciones de soluciones, no solamente en el ámbito de las áreas de calidad o de la de mejora continua. Tenemos diversas estrategias con socios de negocio, tanto de las marcas como de algunas soluciones en el mercado, pero cabe mencionar que si ustedes ven en la parte inferior izquierda de su pantalla, pues nosotros empezamos a incursionar en temas de calidad a través de nuestra solución denominada en aquel entonces Norma Control, que con el paso del tiempo pasó a ser una herramienta o una solución
para la parte de documental estrictamente, y evolucionó ahora hacia una herramienta denominada Solkin. Y esto precisamente es el tenor de lo que viene siendo nuestro webinar, que es la gestión del conocimiento. Pero esto no se puede llevar a cabo solamente con una solución, una aplicación. Muchas de las soluciones y aplicaciones que hay en el mercado, pues se tienen, ¿no?, para apoyar a las áreas operativas, sea de calidad o no. Sin embargo, la parte consultiva la hemos logrado a través de nuestro socio estratégico Sideways, con el ingeniero Jorge Acuña. Les comento que van a estar viendo del lado derecho, en la parte inferior derecha de su pantalla, en distintas diapositivas, el QR, que en agradecimiento a la asistencia a este webinar, podrán escanearlo con su celular, o bien les haremos llegar un link posteriormente a través del chat de Zoom, para que puedan tener derecho a recibir esta presentación que vamos a mostrar. Asimismo, a recibir un diagnóstico, un assessment, sin costo alguno, el cual también les haremos llegar cuál es el alcance de ello. Lo único que haremos es coordinar una sesión personalizada con cada uno de ustedes, pues para ver en qué podríamos nosotros ayudarles a través de la experiencia del ingeniero Jorge Acuña y Grupo Jonima, a través de las soluciones tecnológicas que tenemos dentro del mercado. Estos son algunos de nuestros clientes que tenemos dentro de Grupo Jonima, no son los únicos, y cabe mencionar que no todos ellos están en el tema de calidad. Hay algunos que están en el sector financiero, algunos en el sector primario, como la CNG, algunos de retail, ¿sí?, algunas empresas que tienen que ver con la parte de calidad, y algunas empresas inclusive en el sector farmacéutico. Con esto quiero mostrar que, bueno, pues Grupo Jonima, fundada en 1980, pues trae una diversidad de entendimiento de valor de negocio operativo y a través de la tecnología y digitalización de lo que implica, pues, estar en el mercado. Con esta lámina yo concluyo para cederle la palabra al ingeniero Jorge Acuña. Esta gráfica lo que nos muestra es algunos de nuestros clientes que sí están dentro del sector de trabajo con nuestra solución y servicios de consultoría. Hay grupos muy importantes a nivel mundial que cuentan con nuestra herramienta, y el valor que les hemos dado es eficientar, pues no otra cosa más que explotar la información de procesos estratégicos, operativos y de soporte, que en términos generales es lo que conlleva a toda la parte operativa, sea o no del área de calidad. Y esto, pues, a través de diversas funcionalidades y particularidades que tiene nuestra herramienta, y principalmente que se integra a muchas otras plataformas que ya son parte de la operación de una empresa corporativa, o de una pyme, o de una mipyme. No estamos enfocados a empresas solamente grandes, estamos enfocados de las mipymes, pymes y las empresariales. Bueno, voy a ceder la palabra al ingeniero Jorge Acuña. Agradezco nuevamente y reitero que el QR que van a ver en la parte inferior derecha de sus pantallas en distintas láminas les permitirá recibir esta presentación, así como una asesoría, un assessment, como le denominamos, sin costo alguno, para que, pues, podamos ver si es que en algo podemos darles el valor de lo que vamos a presentar en esta ocasión. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Raúl. Les comparto mi pantalla. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Es un verdadero placer, un gusto estar con ustedes en esta reunión, en donde, pues, nos hemos integrado con el clúster industrial, con mi socio estratégico Grupo Jonima, y la empresa que represento, Sagewise, para compartirles algunos conceptos que soportan, digamos, de manera integral lo que viene a ser una evolución en la manera de gestionarse, y con un énfasis especial en la gestión del conocimiento como un soporte a la mejora continua y a la innovación organizacional. Ustedes lo van a ver cómo estos elementos, pues, nos permiten
evolucionar nuestra forma de ver nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, sean todos bienvenidos y este es mi papel. Lo que me toca a mí es compartirles una serie de conceptos que los motiven y los hagan reflexionar sobre oportunidades de mejora que tenemos en nuestra manera en cómo llevamos a cabo nuestra gestión actual, ¿no? Bien, vamos a iniciar compartiendo algunos retos empresariales de los sistemas de gestión. En mi experiencia de muchos años y visitando empresas de todo tipo en los sectores industriales, de comercio, industriales, de servicios, créanme que me he dado cuenta de muchos patrones que las organizaciones tienen como disfuncionalidades, vamos a llamarles, y que estén certificados en ISO 9000 o no, pero sobre todo quisiera destacar aquellos que ya tienen el certificado y aún con estas condiciones pues presentan este tipo de patrones o disfuncionalidades, ¿no? Quisiera que fuéramos reflexionando un poquito a través de ellas por ver si alguna de estas menciones pues refleja un poquito lo que sucede en sus organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de estas condiciones y de la evolución de la norma que a continuación voy a exponer, pues estas empresas que menciono tienen disfuncionalidades, no han entendido que el sistema de gestión de calidad representa a su organización completa, ¿no? Representa a su organización en forma de procesos. Y esta falta de entendimiento, pues sí los, digamos, los fractura o los lleva al no entendimiento también de la definición de operación de que sus interacciones entre sus procesos les permiten alinearlos y sincronizarlos para lograr una fórmula más eficaz de enfocarse y de lograr resultados planeados. Entonces, pudiera parecer una simple condición de la evolución de la norma, pero en realidad el vernos como un sistema y como un sistema conformado por procesos interactivos nos permite lograr resultados de otra manera. Algunos de estos patrones que pudiéramos señalar como destacados son que las organizaciones se ven atendiendo todos sus proyectos y su forma de actuar solamente a través de estructuras funcionales, estructuras compuestas por áreas o departamentos, sin que esto tenga nada de malo. La verdad de las cosas es que los lleva a una administración tradicional, enfocada solo a objetivos departamentales y procedimientos departamentales. Es decir, muchas veces se pierde la visión de enfocarse a los procesos como los actores principales en lograr el desempeño de su organización. Entonces, este es un patrón que marca o que nos deja ver una organización que tiene un enfoque muy tradicional. También existen las organizaciones pues, que no han modelado su sistema de una manera integral, ¿no? Entonces, al no tener definiciones apropiadas, pues tienen muchos niveles documentales o, por ejemplo, tienen registrados 50, 60 procesos sin diferenciar apropiadamente en lo que es un proceso o lo que es un procedimiento. Lo mismo sucede con aquellas empresas que visito y veo que tienen un enfoque extraordinariamente reactivo, ¿no? Para atender su problemática continua. Muchas reuniones a través de las cuales están reaccionando a situaciones muy específicas del día con día, que hablan de que no tienen integrado sus metodologías del sistema para corregir de raíz sus problemas y caminar hacia un desarrollo de la madurez. Por ejemplo, también
nos damos cuenta cuando las organizaciones están muy centralizadas en las áreas de calidad. Y hablo aquí de control de documentos, pero también pudiéramos hablar de acciones correctivas o otras condiciones que pues hacen dependientes a las áreas de estos reportes de calidad, ¿no? Y pues esa centralización los hace a veces pensar en que el responsable de atender todas estas cosas son justamente las áreas de calidad, o si hablamos de otros sistemas, pues de seguridad o de inocuidad o de medio ambiente, y cada quien de esta manera pues se va deslindando de sus responsabilidades sobre el sistema. Pudiéramos hablar también de la falta de elementos proactivos. Ahorita acabo de hablar de aquellos que pues marcan signos y rasgos de condiciones pues problemáticas hacia lo reactivo, pero lo proactivo, como es la planeación enfocada por procesos o la revisión directiva que abarque la evaluación del desempeño global del sistema y que nos permita provocar los resultados planeados de negocio o de madurez del sistema de calidad o el sistema integral, pues a veces están muy limitados. También nos damos cuenta que no tienen este nivel proactivo cuando no hacen análisis del desempeño, todos los procesos, no usan técnicas estadísticas básicas, muchas veces exentan a las áreas, por ejemplo, de recursos humanos o de apoyo en el uso de estas técnicas y solo los procesos clave las realizan. Y bueno, sobre todo, y quizás una de las que le vamos a poner más énfasis el día de hoy, la parte de las interacciones entre los procesos. No hay talleres cliente-proveedor, no hay alianza y colaboración en cadena para alinear y sincronizar los procesos. Este tipo de mecanismos proactivos son los que marcan una evolución a otra manera de ver al sistema. Entonces, me gustaría reflexionar con ustedes esta necesidad de ver interactivos, perdón, de ver a su sistema muy bien modelado en primera instancia y luego muy bien diseñado la parte de interacciones entre los procesos. Y para ello me quisiera centrar en la evolución que ha tenido la norma a través del tiempo. Desde 1987, donde se centraba todo en el aseguramiento de la calidad, pasando por el año 2000, donde ya inició el enfoque de procesos, destacaría yo en el 2008 este enfoque de todo un capítulo hacia la medición, análisis y mejora, a la actualidad que es tenemos una norma que nos orienta pues a construir un sistema, a modelarlo, verdaderamente a entender el contexto en el que vive el sistema. Y fíjense qué interesante cómo ha evolucionado hacia la gestión, alineándose con los premios nacionales, con los sistemas de excelencia, como es el Premio Iberoamericano, el Malcolm Baldrige, en donde ya se involucra en la reflexión, el contexto del sistema, las partes interesadas, liderazgo, planeación y desde luego gestión del conocimiento, que es un elemento que nos aborda, que vamos a abordar con algún detalle. Para reforzar esto, me gustaría simplemente referirme al apartado 3.1 de la norma. Esto es algo que viene textual en la norma y que nos habla de la necesidad de modelar nuestro sistema. Me voy a permitir leerlo. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuyen a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Entonces, este enfoque de sistema me llevará a ser más eficiente y más eficaz. Dice, este enfoque permite a la organización controlar las interacciones e interdependencias entre los procesos del sistema
de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. Es muy importante que lo veamos así porque es un enfoque completamente nuevo el que desde el 2015 nos viene impulsando la norma a entender a nuestra organización como un sistema compuesto de procesos en donde si entendemos esta definición de sistema, lo que buscaríamos como un elemento clave para lograr estos resultados, nuestra misión y estos resultados planeados, pues es poner énfasis en el modelaje de nuestro sistema organizacional y en la forma en cómo los procesos interactúan entre sí para lograr estos resultados a los que nos hemos referido. Quisiera hacer énfasis, por lo tanto, en que este modelaje tiene su fundamento en la norma, como elementos que nos van dando guía, que nos ayudan a clasificar a nuestros procesos, nos ayudan a entender cuáles son nuestros productos y nuestros clientes a los que tenemos que entregar el valor y desde luego con todo ello alinear nuestro sistema a cumplir su misión o sus propósitos fundamentales y a entregar los resultados planeados. De tal manera que si analizamos un poquito el suprasistema o el sistema en el que participan nuestras organizaciones, imaginen que este diagrama representa nuestro sistema, sin entrar en el detalle todavía, pues este sistema está, digamos, participando en donde actores entendidas como partes interesadas tienen interacciones con nosotros y algunos actores clave como son nuestros proveedores, nuestros clientes y distribuidores nos permiten proyectar la creación de valor hasta nuestros usuarios o consumidores. Entonces, esta forma de ver a la organización como parte de un sistema mayor también nos permite modelar interacciones con las partes interesadas y también nos puede facilitar en un momento dado pues un entendimiento de cómo crear valor incorporando a estas partes o actores principales como socios estratégicos en sinergias en donde verdaderamente el propósito superior, ¿no?, de nuestro sistema pues sea enfocado a una fórmula diferente de generar valor y de lograr resultados, ¿no? Y esa es una de las reflexiones clave que les invitamos a hacer de la importancia para modelar su sistema. Entonces, podríamos decir que estas cinco características nos dicen lo verdaderamente fundamental de modelar nuestro sistema. La primera de ellas, pues, es clasificar a los procesos de acuerdo a sus contribuciones, ¿no? Entonces, tenemos una serie de procesos estratégicos directivos, pues que nos nutren de políticas, lineamientos, rumbo, objetivos, y por qué no decir decisiones después de evaluar el sistema, para que cada vez el ciclo operativo, lo que son nuestros procesos clave, nuestros procesos operativos, pues, que son los que generan valor, puedan hacer su labor final y poder clasificar también los procesos de soporte o de apoyo como aquellos que nos nutren de recursos. De igual manera, otro elemento clave para modelar nuestro sistema, pues, es el concepto de alinearnos con los elementos clave de la norma, en donde, bueno, pues como todos sabemos, los procesos clave son aquellos que están guiados por el capítulo 8 de la norma, los procesos de apoyo o soporte son aquellos que están guiados por el capítulo 7 de la norma, y los procesos directivos o estratégicos, pues, nos permiten, nos dan la guía los capítulos 5 y 6
de planeación y liderazgo, y 9 y 10 de evaluación y mejora. Otro elemento clave que nos habla de la necesidad de modelar nuestros sistemas, pues son el entendimiento profundo del ciclo operativo, que cualquier organización tiene. Ustedes pueden ver aquí un ciclo operativo en donde, como ya lo hemos venido reflexionando, pues está normado por el capítulo 8 de la norma. Pero fíjense qué interesante, las necesidades que tiene cualquier segmento de clientes de relación con ellos, de relación con clientes, bueno, pues son atendidos por una serie de procesos que nos permiten proporcionar información, visitar apropiadamente a los clientes, darle seguimiento a sus pedidos, atender sus quejas. Tenemos procesos que nos permiten atender necesidades de disponibilidad, de logística, de planificación de las operaciones, de involucramiento y selección de proveedores clave, de alinear la parte de compras para poner en marcha a los proveedores, y desde luego necesidades de transformación de insumos en productos con características y atributos que nos permiten entregar los productos que esperan nuestros clientes para que finalmente atendamos las funcionalidades o beneficios que ellos esperan de nuestros productos. Entonces, este ciclo operativo también representa un elemento clave de modelamiento de nuestros procesos o de nuestro sistema. Y por último, pues hablar de la importancia de los niveles, ¿no? De los niveles documentales que integran el sistema, que pudiéramos partirlo desde el suprasistema y cómo va bajando, como ya lo dijimos, al sistema, a los procesos, a los procedimientos que integran estos procesos y pues muchos otros niveles documentales que en las organizaciones tienen como ayudas visuales, instructivos, etc. Finalmente, bueno, pues navegar a través una vez que ya tenemos lista el modelado de nuestro sistema, pues hay que navegar a través de él. ¿Y qué nos da, qué herramientas nos permiten hacer este modelamiento? Pues la definición de las interacciones entre los procesos, de los procesos con las partes interesadas, y desde luego tener claridad o configurar los recursos que requiere cada proceso para poder cumplir con sus, primero con los elementos clave de la norma y segundo, pues poder entregar la calidad que espera el cliente de cada proceso. Entonces, como ustedes saben, es muy utilizado este que le llamamos el diagrama de tortuga para hacer este modelamiento. ¿Cuáles son los elementos clave que nos da este diagrama? Nos da dos elementos clave fundamentales. Nos permite configurar las interacciones con proveedores a través de las entradas, con sus salidas, con clientes a través de sus salidas, y además configurar sus recursos, ¿no? que lo podemos ver, estos recursos, como contestando estas preguntas, bueno, ¿con qué? ¿Con quién? ¿Cómo medirlo y cómo? Ya lo veremos un poquito más adelante en la demo del software, pero esta tortuga la tenemos configurada en un formato como el que aparece en la pantalla. Ahora bien, si nosotros nos remitimos, al diagrama que le fuente de esto que le llamamos la tortuga, pues no es otra cosa que lo que entendemos en el medio como el diagrama causa-efecto o el diagrama Ichikawa, que nos permite configurar los recursos que requiere cada proceso. Y aquí le estoy poniendo la cláusula de la norma, que de alguna manera pues le da vida a cada uno de los recursos que utiliza el proceso, ¿no? Ya sea la 713 para maquinaria y equipo,
la 716 y 75 para información y conocimiento, que incluye los métodos o el know-how, el 715, que son los instrumentos y herramientas, 714, ambiente de trabajo, y desde luego el personal competente, que es 712. Si ustedes entienden esta configuración de recursos como parte fundamental de un proceso, entonces estarán de acuerdo conmigo, pues que son los recursos los que, no solo los que generan la variación al proceso y luego nos, por lo tanto, nos permiten resolver los problemas que tenemos en cada uno de ellos, sino que también nos permiten lograr la calidad comprometida con nuestros clientes internos o externos, es decir, las capacities, las cantidades de producto y las capabilities o características de calidad y atributos que tenemos que entregar en las salidas. Este diagrama simplemente lo hago para complementar la importancia que tienen los procesos de soporte en nutrir a estos elementos de proceso, a estos elementos de recurso de los procesos clave y de todos los demás procesos de la organización. Y para destacar en el modelamiento la importancia que tienen las interacciones, no solo en las cadenas del ciclo operativo, sino en cómo los procesos de soporte tienen que nutrir los procesos clave y los demás procesos en lo general. Muy bien, entonces, simplemente como una simulación de todo esto que tiene que ver con las interacciones, en el siguiente diagrama les presento lo que cada uno de estos procesos le está nutriendo a los demás, ¿no? Como ustedes pueden ver, los procesos clave, los procesos estratégicos o directivos, pues nos nutren de objetivos, nos nutren de mejora continua con decisiones. Pero en la cadena del ciclo operativo, como ya lo dijimos, pues nos activan que las necesidades de un cliente, como puede ser un pedido, pues se convierte en un requerimiento. Eso a su vez vaya hacia los procesos de apoyo a través de la planificación de las operaciones, es decir, de ti voy a necesitar tanto en personas, en métodos, en materias primas, en herramientas, para que tengas claridad de cuándo tienes que, de acuerdo al programa, tener los instrumentos y las herramientas listas. También activa la requisición de recursos hacia proveedores, aquí adentro está el almacén de materias primas. Esto activa a los proveedores a que todos los procesos de soporte nutran a los procesos clave en su transformación y que finalmente entreguemos lo que nuestros clientes están esperando de nosotros. Entonces, esta es una de las características clave, y la otra que quisiera destacar en estos minutos que me quedan es la importancia de la gestión del conocimiento y de las funciones de nuestra aplicación SolQ para poder ayudarles en esta, ¿no? Entonces, primero quisiera destacar lo relevante que es entendernos en un mundo en donde todo está cambiando y está cambiando a pasos agigantados, ¿no? De tal manera que si no tenemos nuevos sensores para ver esta exigencia de renovación y cambio, pues no vamos a leer nunca los signos y rasgos que nos mandan las nuevas necesidades de nuestros segmentos de clientes, de las nuevas generaciones en costumbres de consumo, de las tecnologías emergentes o de las acciones que hace nuestra competencia, y desde luego de lo que está pasando en el entorno, en lo económico, político y social. Si no tenemos atención de esto y de entender que todo eso es conocimiento relevante, nuestras organizaciones se van a hacer obsoletas. Entonces, ¿qué nos pide la norma? La norma nos pide
que identifiquemos los conocimientos necesarios para la operación de nuestros procesos y conformidad de nuestros productos y servicios, y que estemos atentos, ¿no?, a cómo ponerla en manos de nuestro personal, y también, ¿no?, tener estos sensores listos para abordar las necesidades y tendencias cambiantes, de tal manera que renovemos el conocimiento requerido por nuestra organización. En este sentido, esta dinámica de cambio que tenemos en el radar, que tener nuevos sensores para detectarla, nos genera un desafío a la renovación de lo que llamamos el conocimiento relevante de las organizaciones. A definirlo, a inventariarlo, y luego, desde luego, a identificar y seleccionar de dónde debe venir. Y por eso son importantes las interacciones con las partes interesadas, porque, digamos, por mencionar alguno de los procesos de recursos humanos debe estar atento de los cambios normativos de la Secretaría del Trabajo. Y luego de ver ese conocimiento en qué estado está, ¿no?, para asignar a este dueño y que estos documentos que se generan para nuestra organización sean algo que nosotros podamos generarles rutas de actualización. Y es aquí donde empieza el papel de nuestro software también a tener un rol muy activo, ¿no?, en esta generación de rutas de gestión documental que nos dicen: ok, esto que teníamos en el nivel tácito de algún experto o en un cambio de necesidad de una normativa de alguna secretaría o de una nueva necesidad de un cliente, pues lo tenemos que transformar en elementos de documentos que después nos permitan organizarlo, almacenarlo con una serie de filtros por proceso, por área, por producto, inclusive por localidad en algunos casos, ya les platicará Paulina de eso, y entonces con esto incrementar nuestra memoria digital, nuestra memoria organizacional, la que nos permite sin ninguna duda consultar rápidamente lo que tenemos, publicarla para el personal que lo requiere en su operación, con algunos privilegios, porque a veces no, algunas cosas son confidenciales. Y luego, bueno, pues sí, ya conectarlo, ¿no?, con el desarrollo del talento que aterrice la forma en que habremos de aplicarlo en la realidad, y que le llamamos competencias en las organizaciones, ¿no?, y que son competencias técnicas para operar sus procesos. Entonces, este ciclo de gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional lo podríamos resumir entonces en una transformación que nos va a cambiar retos de cambio o desempeño que vienen desde el exterior o del interior de los procesos. Nos los va a transformar en tecnología o conocimiento explícito, ya en un formato, como en un código, en una película, en un procedimiento. Nos los va a transformar en mejores prácticas evolutivas. Nos lo va a transformar en competencias. Y nos lo va a transformar, por lo tanto, en resultados. Entonces, lo que les queremos transmitir con estos ciclos, con estas herramientas que les queremos poner a su disposición, pues no es otra cosa que a influir un poquito en sus modelos mentales, ¿no? De ver estas soluciones, ¿no?, como algo que les va a ayudar a controlar documentos, eso es del pasado, sino que les va a ayudar a administrar su evolución. Y por eso nos encantaría, ¿no?, que vieran algunos de estos beneficios que les entrega la herramienta. La herramienta, sin entrar en los detalles, esto viene mucho en el assessment que les estamos regalando,
les tiene que ayudar a evitar la obsolescencia de su organización, a no morirse como tantas empresas lo han padecido por no evolucionar en su gestión del conocimiento, a evitar la recurrencia de errores, a incrementar su memoria organizacional, evitar la dependencia de personal experto, que ya se me fue este y se llevó todo el conocimiento. Esto no debe pasar en las organizaciones que gestionan el conocimiento, a impulsar la colaboración y desde luego a promover la autorregulación de sus equipos de proceso para dejar en libertad a las áreas de calidad, a que sean asesores, capacitadores y no nanas, ¿no? Que estén ayudando a que las distintas áreas cumplan con sus acciones correctivas y no tengan elementos de reporte que los fundamenten. Pues con estos conceptos termino mi ponencia. Espero recibir muchas solicitudes de esta presentación y del assessment que les queremos regalar y ponernos a sus órdenes para poder interactuar con ustedes. Quedamos a sus órdenes y desde luego pues no me queda más que agradecer su atención, solicitarles que todas las preguntas que tengan pues me las pongan en el chat y las vamos a resolver todas ahorita o después más adelante. Entonces, Paulina, pues a partir de este momento me gustaría pasarte la presentación para que nos hagas una demo de nuestra solución SolQ. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Un segundo. Listo, ya estoy compartiendo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Hey, SolQ es el software que les va a facilitar a toda empresa el manejo efectivo de su sistema de gestión. No solamente un sistema de gestión de calidad, sino un sistema de gestión integrado. Aquí en nuestra página de inicio podemos ver el mapa de procesos que nos presentó Jorge. Este mapa de procesos es un mapa interactivo, una imagen interactiva que se le puede colocar a la herramienta. Es 100% configurable de acuerdo a las necesidades de cada empresa, es decir, que este mapa va a ser diferente para todos. Nosotros con asesoría les podemos ayudar a armar este mapa o si ustedes ya cuentan con el mapa, se coloca. Es un mapa interactivo el cual me va a permitir navegar de una forma más ágil y más dinámica en la herramienta. Cada uno de nosotros podemos ponerle las interacciones que ustedes necesiten y se adapta totalmente. En la herramienta contamos con nuestro dashboard principal. Como les mencionaba, es una solución ideada para procesos con normativas y regulaciones, ya sea que sean certificables o no. Entonces, va muy enfocado en procesos y tenemos un panel de control que es configurable por el administrador. Es una herramienta muy intuitiva. El administrador va a configurar todo, no requiere de esta parte mucho de nuestro apoyo. Y contamos con diferentes catálogos, lo que nos va a permitir adaptarlo a las necesidades de cada empresa. Tenemos nuestro módulo de procesos. No solo tenemos el mapa de navegación, sino aquí también vamos a poder identificar, crear nuestras fichas de procesos. Al dar de alta una ficha de procesos, vamos a tener todas las partes del proceso, las entradas, las salidas, las herramientas de el equipo de trabajo del proceso. Y también nos permite navegar entre cada uno de los procesos. Tenemos nuestras entradas y nuestras salidas referenciadas. Entonces, yo al tener mis procesos de salida referenciados, no tengo que salir, simplemente desde aquí puedo navegar y me los va a estar abriendo en una pestaña nueva. Puedo estar navegando yendo de un proceso a otro para ver la interacción, las entradas que tiene, las salidas y todo el equipo de trabajo que se está manejando. En la parte de procesos podemos subir todos los diagramas, nuestros flujos de trabajo. Entonces, como bien mencionábamos, la digitalización, la automatización y agilidad van a suponer una ventaja
significativa en la gestión documental. Entonces, para la parte de la gestión documental, no solo nos va a agilizar el proceso de gestión, ya que vamos a tener automatizado todo mi proceso de aprobación, nos incluye la parte de seguridad. Yo puedo asignar roles. De esta forma, asignando yo roles a los usuarios, voy a poder decidir quién va a gestionar mis documentos y quiénes tienen acceso a esta información. Voy a tener toda la información de mi empresa dentro de una herramienta, pero no quitando la parte de la seguridad, sino yo voy a decidir quién puede acceder a cierta información. Puede entrar la herramienta, puede entrar desde cualquier lugar, es una herramienta web. Tengo la parte de flujos de trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a definir en mis flujos de trabajo? Puedo definir desde la nomenclatura que va a llevar mi documentación. ¿Quiénes van a ser los usuarios que van a estar gestionando toda esta documentación? ¿Quiénes lo van a estar aprobando? Así como quiénes van a tener los permisos para poder ingresar a la documentación. Tengo el control de vigencia. Esto, al controlar la vigencia, me va a permitir yo ya no tener documentos obsoletos. Siempre voy a tener una versión actualizada de mi documentación, pero esto también me va a generar un histórico de las versiones anteriores. Si en algún punto yo quiero llegar a visualizarlas, quiero consultarlas por algún proceso de auditoría, yo tengo acceso a esa información, pero siempre mi información visible ante todos va a ser mi información vigente. En el dashboard principal puedo ver todos mis documentos. Este dashboard es configurable de acuerdo al rol que tiene cada usuario. No todos pueden ver exactamente lo mismo. Tengo aquí en la demo un rol de administrador por el cual tengo abiertas todas las opciones, pero yo puedo limitar esto dependiendo del rol que le doy al usuario. Un usuario solo lector, que es como nuestro rol más básico, solo tiene acceso a la información, no puede modificar absolutamente nada, por lo cual solo tendría la parte de publicados. Entonces, en la parte de publicados solo va a ver toda la documentación, pero no puede gestionar nada. Entonces, dependiendo si tengo un rol de autorizador, voy a estar aprobando documentación, voy a poder estar teniendo acceso a diferentes opciones. La parte de pendientes es un apartado de tareas. Entonces, al entrar a este apartado, si yo tengo alguna actividad pendiente de gestión, ya sea que tenga que editar algún documento, aprobarlo, hacer alguna nueva revisión, en este apartado me los va a estar mostrando. Puedo crear documentos directamente en línea, es decir, tenemos aquí nuestro editor de textos. Voy a poder estar creando los documentos, editando los documentos en línea, pero también puedo importar mis documentos desde un formato Office, cualquier formato Office o un formato PDF. Puedo importar documentos ya existentes o yo crear mi documento en este formato y posteriormente cargarlo. Como les mencionaba, estamos muy enfocados al apartado de procesos. Entonces, en nuestro módulo de procesos vamos a tener todas las fichas de procesos, nuestros diagramas de procesos, los flujos de trabajo de cada proceso, así como cada uno de los componentes y la relación que tienen los diferentes procesos. Y contamos con un módulo de reporteo. Este módulo de reporteo es también configurable. Se colocan los reportes de acuerdo a las necesidades de cada empresa. En este caso, por la demo, tenemos solamente un reporte. Nosotros contamos ya con un listado de reportes que les podemos proporcionar o nosotros adaptamos el reporte con los datos que ustedes requieran para colocárselos y los puedan estar generando. El reporte se va a crear en dos formatos, puede ser un PDF o un Excel. El poderlo descargar en Excel me va a estar permitiendo obtener mis indicadores o estar graficando los datos. Entonces, aquí es un reporte, un ejemplo de un reporte en PDF. Entonces, tengo las dos opciones para estarlo descargando. Y como les mencionaba, esto es configurable de acuerdo a las necesidades. Nosotros contamos con el soporte directo de la herramienta. Entonces, cualquier inconveniente que tengan, por medio de nuestra mesa de ayuda, se les resuelve. Tenemos ahí los tiempos de espera para cada
tipo de problema, pero normalmente es en cuestión de horas que ya queda resuelto. Ya al ser un soporte directo, con todas las opciones, tenemos como los diferentes módulos, todo es configurable. Entonces, a grandes rasgos, es como la herramienta que nos va a estar ayudando, no solamente a la gestión documental, sino a toda la gestión integrada basándonos en procesos. Entonces, esto sería como todo de la demo. Agradezco mucho su atención y estaríamos pasando a preguntas y respuestas con Adrián. Gracias, Pau. Muy buena presentación. Como mencionó Paulina, pasaremos ahora a las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas. Les recordamos que pueden dejarlas en la herramienta de Q&A que aparece en la barra inferior o superior de Zoom, según su vista, o bien en el chat. Y bueno, pasaremos con la primera pregunta, que es: ¿podemos integrar la solución SoulQ con documentos actuales compartidos en un Drive? Ok, ahí Pau, si quieres comentar acerca de integrarlo con, reafirmando la parte de lo de integrarnos con Office, con la migración, por favor. Sí, claro. Nosotros podemos, tenemos los servicios de migración, entonces nosotros podemos migrar su documentación que ya tengan en alguna otra plataforma, o si simplemente lo tienen en carpetas en su ordenador, nosotros realizamos la migración de toda la información. Como les mencionaba, esto nos permite importar cualquier documento en formato Office o PDF y crear los documentos, ya sea que ustedes lo quieran conservar en el formato Office o quieran pasarlo al formato en línea, nosotros podemos realizar esa migración. Gracias, Pau. En complemento a lo que comentó Paulina, tenemos establecidos ya unos formatos, unos layouts que nos permiten, basado en un trabajo en conjunto con las empresas, hacer más ágil y más eficiente y a la vez hacer una depuración, porque en estos procesos siempre surge la depuración y la mejora de lo que actualmente tenemos. No vamos a darles un valor en su operación o enseñarles algo que ustedes lo hacen de una manera más eficiente, sino simplemente a mejorar la estructura de ello. ¿Y por qué no hacer una depuración cuando se hace una implementación o una reingeniería de procesos o de digitalización de los procesos, ¿no? Gracias. Adelante, Adrián. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta sería si los diagramas de los procesos son creados de forma automática. Adelante, Pau. Ok, no, los diagramas no son creados de forma automática, no realizamos los diagramas dentro de la herramienta. Esto se hace en un trabajo en conjunto con, ya sea con Jorge, con nuestros expertos. Si no cuentan con estos, les apoyamos en la creación de sus diagramas, en la definición de sus procesos. Una vez que tenemos el diagrama, nosotros lo colocamos dentro del software de la herramienta para que ustedes ya puedan visualizarlo con las diferentes interacciones. Si ustedes ya cuentan con el diagrama que quisieran o alguna imagen interactiva que quisieran para la herramienta, no los proporcionan y al momento de activar la herramienta como su sistema, les queda activado esto. Gracias, Pau. La siguiente pregunta es si la solución está en la nube. Sí, esta me atrevo a responderla yo. Tenemos una solución en la nube, en donde hay ciertas, no limitantes, sino ciertas tareas que se deben de hacer cuando una solución es en la nube, ya que pues, el servicio si se presta en la nube, pues tiene ciertos estándares, ciertas definiciones que funcionalmente hablando, pues estarán en base a las necesidades de cada empresa. Pero también la solución puede ser in-house, es decir, implementada dentro de la corporación o empresa. Y esto, pues, la ventaja que tendría en un momento dado es que se puede integrar la solución a la seguridad que corporativamente hablando tiene cada empresa. Es decir, existe Microsoft, que sabemos tienen muchas empresas para acceder a la información corporativa. Nos podemos integrar a la seguridad que ofrece Microsoft, esto a través del directorio de personas o empleados que están registrados en ese directorio. Y bueno, también asimismo podemos darle mayor integración a herramientas de terceros que están, digamos, como parte de la operación, administración del negocio. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta sería de Silvia Castillo. En este software y sus niveles de autorización de datos en registros, ¿son válidos para una acreditación con EMA o requiero firmas en papel? Adelante, Pau. Sí son válidos para cualquier certificación. Cada registro de aprobación queda registrado quién hizo la aprobación, la hora en la que la hizo. Entonces, esto ya al quedar registrado es válido en las certificaciones. En complemento a la pregunta de Silvia, por cuestiones de privacidad, hay clientes que no podemos mencionar ahorita, pero de hecho acabamos de concluir con un proyecto donde parte de la certificación y seguridad que tiene este grupo de empresas nos pidió integrarlo al esquema que está certificado por parte de ellos y por la organización y los auditores externos. E hicimos esta adaptación a la solución, que ese es un valor y un diferencial muy importante de nuestro servicio. No estamos distribuyendo o vendiendo una solución y consultoría de un tercero. Somos los que hacemos y creamos esto basado en no ser un juez y parte de esto. Esto es bien importante porque muchas veces cuando es uno juez y parte de una solución, pues obliga a las empresas a operar como la solución está hecha. Es decir, podemos tener una flexibilidad de integrarnos a esquemas de certificación de terceros previa evaluación y de revisión de requerimiento, pero repito, acabamos de concluir precisamente hace un mes esta parte de que sea válido para cualquier tipo de seguridad o certificación. Gracias. Gracias. La última pregunta, si no hubiera más, sería ¿cómo se realiza el inventario de conocimiento relevante y cómo me ayudaría SoulQ a mantenerla vigente? Adelante, Pau. Si quieres, me gustaría comentar primero, antes de darle la palabra a Pau. El inventario del conocimiento relevante, como lo vimos en la exposición, pues es algo dinámico, pero es una pregunta muy interesante porque pues habla justamente de la necesidad de estarnos actualizando. Entonces, en las organizaciones que he ayudado a que esto se defina, pues se hace una serie de dinámicas muy interesantes porque a veces el know-how de la empresa que sentimos ya está completo en la definición de todos sus procedimientos, instructivos, ayudas visuales, pues resulta que hay que complementarlo de manera muy importante ahora con este modelado de procesos y sistema, más pues algunas elementos tecnológicos como pueden ser la operación de ciertos hornos en tratamientos térmicos o de ciertas fórmulas de tecnológicas de sus productos, dibujos, en fin, una serie de elementos que quizás hoy no ponen en su gestión del conocimiento, pero que son fundamentales para mantener esta administración vigente. Entonces, pues con una clasificación apropiada, no sé, Paulina, si de documentos y restringido por privilegios, pues pudiera esto estar formando parte de lo que se administra a través de SoulQ. Sí, muchas gracias, Jorge. Exactamente, tenemos toda la documentación de la empresa en un solo lugar, pero no está visible para todos. Entonces, con la parte de privilegios, de permisos, es quién tiene acceso a esta información. Al tener toda la información, ya no dentro de un solo lugar, ya no ocurre de que si sale alguien de la compañía se lleva todo el conocimiento, toda la información que tenía, sino porque ya está en un repositorio, que se le puede dar acceso al nuevo que entre en ese cargo, en ese puesto, y tiene todo el acceso de la información y el conocimiento en ese lugar. Tenemos la parte de reportes, los reportes nos ayudan a poder identificar, a tener nuestros indicadores, a poder ver las áreas de mejora. Entonces, es poder manejar y administrar, gestionar todo en un mismo lugar para no tener la información como
regada en diferentes lugares, con diferentes personas, de que algunos tienen cierto conocimiento y otras personas otro conocimiento. Entonces nosotros lo tenemos todo dentro de un solo lugar, pero con la limitante de nosotros decidimos a quién le damos acceso a esa información. Gracias, Pau. En complemento nada más, la parte de la actualización y tener la seguridad de que lo que está disponible a la gente que tiene el permiso para acceder a 1, 2, 3 o N cantidad de documentos, políticas, formatos o procedimientos, es relevante señalar que la herramienta nos permite tener una consulta de forma rápida de los documentos que están por vencer. De hecho, me notifica a través de la integración con el correo corporativo cuando esto va a suceder, para que pues se tomen las acciones necesarias de forma proactiva y no de forma reactiva como suele pasar en el caso de las auditorías. Esto pues nos va a permitir tener bien claro cuáles son los documentos que voy a tener que tomar alguna acción en ellos en particular, sea porque esté programada la actualización, la revisión o la modificación que requiera cualquier documento normativo o no normativo, porque hay que recordar que aun cuando calidad es el área que más está enfocada a esta parte de normatividad, pues existen otras áreas que también hacen sentido a toda la organización. Entonces, a través de los reportes ya establecidos y a través de las mismas consultas, se puede tener una claridad para la gente que está involucrada y solamente la que debe de participar en esa actualización, centralización y acceso restringido de acuerdo al rol que cada una de las personas tenga. Con esto creo que complementaría la respuesta a lo que ya comentamos. Gracias, Adrián. Gracias, Raúl. Gracias, Jorge. Gracias, Paulina. Y, por supuesto, gracias a todos nuestros asistentes. Les recordamos que tienen ahí a la mano en el chat y también aquí en la pantalla los números y el contacto de nuestros amigos de Honeyman para que puedan ponerse de acuerdo y tener alguna sesión en concreto con ellos, resolver todas sus dudas. Por supuesto, si tuvieran alguna otra duda, pueden hacernos llegar sus preguntas a los números que están en pantalla o bien a Cluster Industrial en info@clusterindustrial.com.mx y nosotros las referiremos con nuestros amigos de Honeyman. Y no queda nada más que agradecerles, Paulina, Jorge, Raúl, por su tiempo esta tarde. Muchas gracias por esta excelente presentación. Muchas gracias a ti, Adrián, por todo. Muchas gracias, Adrián, y gracias a los participantes. Estamos a sus órdenes a través de los números de WhatsApp que están ahí puestos. Y asimismo, pues, a través del QR, como lo comentamos hace un rato. Y bueno, pues también a través de la página www.honeyman.com.mx. Agradecemos nuevamente y pues estamos agradecidos de estar participando en este tipo de eventos que para nosotros es importante. Gracias, Jorge, Adrián, Paulina. Quedo a sus órdenes. Gracias a todos. Cerramos esta sesión y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.